pasó, topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Tops. En YouTube hay muchos videos hablando de productos y gadgets, pero siempre hay dos problemas. Uno, que te colocan muchos productos que en la vida tú vas a llegar a usar. Y dos, no siempre te hablan de productos para la cocina. Así que Buenos Tops, tu pana fiel que te ayuda con las compras, ¡qué buena onda!, se ha dado a la tarea de buscarte 7 productos verdaderamente útiles que puedes comprar para usarlos en tu cocina. El número 4 puede terminar una relación y todo. Así que si ustedes ya están listos, muchachones, no perdamos más tiempo y arranquemos. Número 1. Juego de cucharas magnéticas. Muchas veces en la cocina, viendo un video de YouTube para cocinarle a tu pareja o a la visita un plato espectacular, y no falta la receta que de pronto te dice agregar 2.5 mililitros exacto de aceite de oliva para que la receta quede perfecta. Y tú te quedas... ¿What? ¿What the fuck? Porque no tienes con qué carajo medir nada en la cocina. Bueno, estas cucharas de acero inoxidable súper resistentes vienen para quedarse y ayudarte con ese problema. Si te preocupa el desorden, el espacio o que se te pierda alguna, pues eso no va a pasar, a menos que vivas en mi casa, que ahí sí se pierde todo, pero eso es otro cuento. Estas cucharas son imantadas para que las puedas almacenar dentro de la gaveta todas juntas como una familia. Su costo rodea los $15 aproximadamente. Recuerda que los links de este y todos los productos de este video están en la descripción y en el primer comentario, tanto para América como para España, porque Buenos Tops es tu pana, desde Cúcuta hasta Mallorca, tíos. Número 2. Abrelatas automático inalámbrico. A veces pasa que estás en la cocina y entre mil vainas que hay que hacer cuando estás cocinando, que si el agua hirviendo, los carajitos llorando, estás cortando las cebollas y los ojos te lloran, y aprovechas para lamentarte por ese amor prohibido, ¿cierto o no? ¡Ya nos exhibiste! Ah, bueno, es que me las sé todas, papá. Y bueno, todo se monta encima, hasta para abrir una simple lata es una tarea que quisiera sacarte de encima. Pues para eso está este pequeño amigo, mamá, para que lo coloques allí y él solito te abra la latica. ¡Epa! Lo mejor de todo es que el abrelatas te deja los bordes de la lata sin filo para que sea seguro para ti y para los niños. Lo usan mucho también personas con artritis o problemas de agarre. Funciona con pilas AA, fácil de limpiar y tiene un costo de alrededor de los $30. Número 3. Picador de verduras multiuso. Miren, yo les voy a decir una vaina. Está muy bonito y todo cuando ves a los participantes de MasterChef cortando la cebolla con esa velocidad. Bien, 20 puntos, papá, pero para mí es necesario cuidar mis dedos porque quiero morir con mis dedos completos. Por eso me cae muy de lujo este tipo de artefactos. Seguros, fácil de usar y hasta divertido, chico. Puedes cortar en cuadros o rebanadas tus alimentos. Puedes pelar tu pepino. A ver, ¿qué pasó? Tranquilo, papá, no pienses mal. Estamos hablando de alimentos. Puedes exprimir tus jugos. En fin, muchas cosas que te van a aliviar el trabajo y te lo harán más sencillo y divertido. Su costo rodea los $30. Número 4. Abridor de latas y envases 5 en 1. No sé si les ha pasado que están en la cocina y desean abrir un puto envase y la vaina esa se tranca como si le hubiesen deformado la tapa y más nunca la van a poder abrir. Bueno, este tipo de artefactos viene a ayudarte con ese rollo, ya que con un solo pequeño esfuerzo puedes abrir esas latas o envases imposibles. Es más, te cuento un secreto. A ti, mujer que se molesta por tener que pedirle a tu esposo que te abra el envase cuando están bravos, ya no más. Así que puedes ir adelante. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Además, te sirve para abrir otro tipo de latas y, al igual que el abrelatas anteriormente descrito, lo usan mucho personas con artritis y problemas de agarre. Su costo rodea los $10. Número 5. Batidora eléctrica y trituradora 6 en 1. Ahora, si estás buscando un artefacto potente para triturar, pelar, batir y hacer unas cremas y ensaladas descomunales con la que ni los niños tuyos, esos pequeños comedulces que nunca comen ensalada ni siquiera bajo los efectos de un peo potente, pues te aseguro que van a querer. Es que los vegetales van a quedar súper finos y delgados donde ellos no los van ni a sentir, y lo mejor de todo, se estarán nutriendo de una forma muy sana. Tiene un motor bastante potente y silencioso a la vez, porque esa es otra. Hay trituradoras de estas que tú las prendes y parece que viniera acercándose un sismo de 8.5 en la escala de Richter. Lo cierto es que es un gran artefacto que puedes tener en tu cocina por unos $40 aproximadamente. Número 6. Báscula digital de cocina para alimentos. ¿Les ha pasado que están cocinando siguiendo una receta y de pronto sale un paso y dice agregar 123 gramos exactos de mantequilla y te quedas así?
tranquila o tranquilo. No te asustes, que para eso está esta pequeña balanza, la cual es digital y te permite, entre otras cosas, colocarle un envase, resetear la balanza a cero aún con el envase encima y pesar lo que se vaya a pesar de forma exacta y precisa. Que son dos conceptos diferentes, correcto, pero aquí no vamos a estar dando clases de física. Con una capacidad de casi 5 kilogramos, una apariencia muy elegante para tu cocina, es un instrumento que creo yo no te puede faltar en ella. Tiene un costo que va alrededor de los $20. Número 7. Cortador de piña. Una de las cosas más incómodas que puede uno hacer en la vida es pelar una piña. Con la mano que fija en la piña te estás puyando los dedos. Con la otra que tiene el cuchillo estás sufriendo. El jugo botándose por todas partes para que al final sea todo un desastre. Y la piña queda con pedazos de concha que cuando los muerdes te duele un diente. Dime que me equivoco. La verdad, las cosas como son. Bueno, para eso está esta herramienta que con solo unas vueltas puedes obtener lo mejor de la rica fruta. Sin desastre, sin incomodidad. Y lo mejor de todo, vale, con la elegancia, porque coño, una vaina es que seas pobre, pero otra es que seas dejado y mamarracho. Está hecho de acero inoxidable, bien afiladito, de fácil agarre, sencillo de limpiar y bastante útil. Su costo rodea los $12. Cuéntame, topadicto o topadicta, ¿cuál de estos artefactos te vas a comprar? Déjamelo allí en los comentarios. Recuerda que los links están en la descripción y en el primer comentario. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal si así lo deseas. Hoy somos 2800, mañana seremos miles más. Te recomiendo ver otros videos de mi canal para que te empieces a enfiebrar con la buenos tops manía. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topadictos.